¿Qué tal la banda? El placer de saludarlos. Acaba de finalizar el partido en el Estadio Nuevo Urbano. 0-0 empataron All Boys y Morón. Gran partido All Boys. Increíble el partido que no pudo ganar All Boys frente a uno de los candidatos, o por lo menos así lo demuestra la tabla de posiciones. Hoy Morón tenía la obligación de quedarse con la victoria. Morón estaba ante una posibilidad de quedar segundo soplándole la nuca al Almirante Brown. ¿Pero qué le faltó? Le faltó huevos, lo que tuvo All Boys. Hoy All Boys tuvo huevos, tuvo fútbol, tuvo entrega, tuvo casi todo. No fue perfecto el partido porque le faltó el gol al equipo de Norberto Paparato. Desde el primer tiempo hasta el minuto 95 que se jugó acá en el Nuevo Urbano. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy All Boys se enfrentaba ante un equipo que, repito, tenía la obligación de ganar. Hoy All Boys sabía que venía de punto, sabía que no pudo el último partido en condición de local, que se vienen cuatro partidos complicados, ya pasó este de Morón, fue un puntazo lo que consiguió hoy el equipo de Norberto Paparato. Y yendo al trámite del partido, hay que decir que los primeros 20 minutos lo sufrió un poco, pero se paró bien, se plantó bien, sabía que Morón iba a tomar la iniciativa del partido, porque insisto, Morón tenía la obligación de ganar este partido. Morón sabía que estaba ante una posibilidad de quedar como escolta en la zona A de la Primera Nacional, pero se enfrentó ante un equipo que, para sorpresa de todos, o por lo menos para sorpresa mía, se plantó bien en el campo de juego y fue inteligente. Tuvo la inteligencia y tuvo el dominio del paso de los minutos, sabiendo qué es lo que tenía que hacer. Fue como cuando uno va al cine y el director hace una película y que salís contento. Bueno, así. ¿Qué faltó para salir 100% contento? El gol. Porque nada más faltó el gol. Porque en la previa, si le preguntábamos a 10 hinchas de All Boys cómo crees que será este partido, nadie se iba a imaginar que All Boys iba a hacer el partido que hizo. Nadie iba a imaginar que All Boys iba a aguantarla y mostrarle fútbol, porque hoy también le mostró fútbol All Boys a este equipo de Morón, que tiene 51 puntos con este empate. Pero hoy All Boys hizo todo casi perfecto. Fue casi perfecto, una lástima no poder decir perfecto, pero en la previa, insisto, si le preguntábamos a 10 hinchas, todos te iban a decir, ojalá que empatemos. El ojalá iba a estar antes del empatemos. Bueno, borremos el ojalá. Hoy All Boys consiguió el empate. Hoy All Boys mereció la victoria, porque hay que ser sinceros, mereció la victoria. No estuvo fino el mejor jugador que tiene este segundo semestre de All Boys, que fue Tomasetti. Pero más allá de que no estuvo fino, el equipo respondió. No esperó que Tomasetti agarre la pelota, que se haga cargo del juego. Más allá de que Tomasetti hoy no estuvo fino, el resto cumplió, el resto acompañó. Desde el arquero, que no tuvo mucho trabajo, pero en el primer tiempo sacó dos pelotas increíbles a quemarropa. Desde la defensa, me gustó lo de Salas, la dupla central. En la previa todos teníamos ese miedo interno de otra vez dos zurdos. Otra vez dos zurdos para un partido tan complicado como este, frente a un equipo que está peleando arriba. Bueno, hoy se plantaron bien. Algunas dudas de siempre, pero se plantaron bien. Ellos tienen a Rescaldani, un gran jugador. Y la verdad que en ningún momento Rescaldani tocó la pelota por el sector izquierdo. Increíble lo de Bone, me encantó. O sea, firme la marca, pasa con criterio al ataque. Y la verdad que espero. Es lo único que te voy a decir, Norberto Paparato, porque siempre algo tengo para decir, es que te haya pedido el cambio Bone, porque si no, no se entendió ese cambio. Terminó ingresando en el segundo tiempo Luque. Mitad de la cancha, Galucci y Otero. Y a mí todavía me deja duda, más allá de que tiene la experiencia, que tiene, creo que una buena visión de juego. En cuanto a lo físico, no lo veo bien, pero fueron más buenas que malas. Pero espero más de un tipo que tiene experiencia y que todavía no lo veo bien físicamente. Me encantó. ¿Y qué partido hizo Melo? Increíble el partido que hizo Melo. En el primer tiempo quizás no tuvo tanta participación con la pelota, pero sí tuvo participación en cubrir los espacios. Algo que muchas veces, cuando uno mira un partido de fútbol, no lo vemos porque se relata siempre al que tiene la pelota. Bueno, Melo sin la pelota y en el segundo tiempo con la pelota hizo un partido perfecto. Si hay para puntuar a Melo con 11 puntos, hay que puntuarlo con 11 puntos. Me encantó lo que hizo All Boys.
parece como que si hubiésemos ganado 3-0, parece como que hoy All Boys con este punto estaría peleando prácticamente el reducido o el primer puesto con Almirante. Nada de eso está pasando. Pero en la previa, y seamos todos sinceros, o por lo menos también quiero que ustedes sean sinceros en sus comentarios, que digan, ¿se imaginaban este partido de All Boys? ¿Se imaginaban este planteo de All Boys? Y lo bien que se paró y el segundo tiempo que hizo, porque no me alcanza la mano de los dedos para contar las jugadas que tuvo All Boys en ataque y que lamentablemente no finalizó bien. Me encantó lo de Calone, un pibe que la verdad que lo tenés que. El año que viene Calone tiene que tener la camiseta de All Boys. Espero que los dirigentes ya le hayan puesto el candado a Calone porque tiene que vestir la camiseta de All Boys. Y si no, si el pibe se va, tiene que ser por una venta multimillonaria, y no estoy exagerando, multimillonaria, porque lo de Calone de hoy fue increíble. Acá Ariel, Tommy Curel, Ezequiel Ascona, Nico Silla, que están terminando de desarmar los equipos de la transmisión, me mira emocionado, este pibe está loco. Bueno, miren el partido que hizo Calone hoy, lo que hizo Calone hoy fue increíble, le faltó el gol. Avaro y esperaba un poco más, pero demostró lo mismo que demuestra siempre Avaro, poquito y nada. Después entró Ibáñez me convenció, porque no espero mucho más de Ibáñez. Tuvo la pelota Ibáñez, tuvo situaciones para encarar más el arco, siempre un enganche más, pero estuvo participativo más de lo que participó Avaro durante todo lo que tuvo en el partido. Y arriba Tolosa y Tomasetti. En el inicio del partido me decía Nico, che, ¿quién jugará acompañando a Tolosa? Y atrás se paró Tomasetti. Bueno, Tomasetti ya dije, no estuvo fino, pero siempre es el que maneja los hilos de este equipo. Y hoy estuvo acompañado por el plantel. Y arriba, Tolosa que la aguanta, pelea, corre, le hicieron un penal, le hicieron una falta en el primer tiempo, quedó a lo se hizo el boludo y no expulsó a el número 4. Lo cierto es que en el segundo tiempo sí expulsó al número 3, tardó 30 minutos, porque en el inicio del segundo tiempo ya lo tendría que haber expulsado. Estoy como acelerado, sí, estoy acelerado, porque la verdad que me encantó lo que hizo All Boys en este partido. Era un partido chivo, era un partido jodido en la previa, que All Boys lo sacó adelante, y no sacó adelante aguantando al lado de Mitre, como si creo que todos nos hubiésemos imaginado. Lo aguantó defendiendo, lo aguantó teniendo la pelota cuando había que tenerla, lo aguantó con fútbol. Hoy lo que hizo All Boys, ojalá lo pueda mantener en las tres fechas que le quedan, para sumar la mayor cantidad de puntos y ver cómo queda posicionado en el final del torneo. Gente, gran partido de All Boys. Estoy como acelerado, sí, estoy contento. Si es un punto, y sí, es un punto, pero un puntazo. Me da bronca que no haya ganado All Boys por todo lo que hizo en el desarrollo del encuentro. No se olviden de poner su me gusta, de dejar su comentario. Nos despedimos desde el Nuevo Urbano. Empate 0-0 entre Morón y All Boys. Gran partido del equipo de Norberto Paparato. Hasta la próxima. Chau.